Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania Nostra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos con nosotros a Constantino de la Fuente Martínez, que nos va a hablar de las matemáticas en la Catedral de Burgos, los tesoros matemáticos de la Catedral de Burgos. Constantino es profesor, es doctor en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de matemáticas de secundaria, actualmente jubilado, pero su pasión por la enseñanza nos la va a demostrar hoy en esta conferencia. Es coordinador del proyecto de estimulación del talento matemático en Castilla y León desde 2003 a 2007 y presidente fundador de la Sociedad Castellana y Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán. Tiene muchísimas intervenciones en certámenes, en concursos, o sea, en todo relacionado con el tema de las matemáticas y además ha sido ponente y conferenciante en cursos de profesores de universidades, autor de artículos, en fin, es todo un experto y nos va a hacer ver las matemáticas desde un punto de vista de la belleza de la Catedral de Burgos, Patrimonio Mundial de la UNESCO, que además se constituye un hito universal por sus valores históricos, históricos, artísticos y religiosos. Artísticos, en este caso, íntimamente relacionados con las matemáticas. Los tesoros matemáticos de la Catedral de Burgos se esconden proporciones, simetrías, patrones dinámicos, acordes, ritmos de armonía, diferentes recintos y motivos arquitectónicos. Todos ellos, como dice, como presentaba en el tema Constantino, forman una sinfonía matemática silente, llena de armonía y belleza, y conforman un patrimonio matemático universal, inmaterial, intangible y oculto. Creo que nos vas a deleitar hoy, Constantino. Para mantener toda la conferencia de lo más estable posible, vamos a pedir a asistentes que mantengan micrófonos y cámaras apagadas. Todas las preguntas que tengan las podrán hacer a Constantino al final de la conferencia a través del chat. Yo se las leeré y él las responderá. Tienes, como te dije, Constantino, 45 o 50 minutos, el resto depende de tiempo para el turno de preguntas. Dicho esto, te cedo la palabra, que estamos todos expectantes, Constantino. Vale, pues muchas gracias, Teresa. Antes de empezar, quería agradeceros a Hispania Nostra la invitación para dar esta conferencia y también dar las gracias a todos los que han conectado para seguir la conferencia en Internet, ¿vale? La charla se titula Tesoros matemáticos de la Catedral de Burgos y pues es una invitación a ver la Catedral de Burgos desde otro enfoque, que es el enfoque de las matemáticas. Sobre todo me gustaría que todos pudieran disfrutar visualmente y también de una forma igual un poco más profunda matemáticamente de pues, toda la belleza y la armonía de la Catedral de Burgos. Vamos a empezar preguntándonos, haciéndonos una pregunta, ¿por qué nos gusta? Por ejemplo, el rosetón del Sarmental, ¿por qué nos gusta tanto? Vamos, pues seguramente que si nos hiciéramos esta pregunta, alguna de estas palabras aparecerían las respuestas. Unas personas se fijarían en las proporciones, otros en la simetría, otros en su simbolismo, otros en su luz, su armonía, etcétera. Pero estas cosas no son casuales, ¿vale? Dicen los expertos en esto que las relaciones encerradas en las formas naturales de la naturaleza o creadas por el artista despiertan resonancias lógicas o afectivas en el que las contempla. Es decir, que todo tiene su porqué, ¿vale? Y cuando esta percepción de estas relaciones es consciente, entonces practicamos la estética ciencia de las relaciones armoniosas. Es decir, que las cosas, la impresión que recibimos está hecha a propósito por el artista. Además, si nos fijamos, pues desde un punto de vista ya más relacionado con el arte, pues dice Hani que la matemática del número en su particular relación con la geometría explica lo que parece a primera vista inexplicable al admirador de las catedrales. La atmósfera de estos edificios, cuya armonía es cuasi divina, así como la impresión de perfección que producen, no dependen de
intenciones subjetivas, sentimiento religioso o afectividad del artista, sino de leyes objetivas que se apoyan en la geometría platónica transmitida a las organizaciones de los constructores. El elemento esencial era para estos la relación entre dimensiones, la proporción entre las distintas partes del edificio. Es decir, que la impresión que recibimos está planificada y se apoya en leyes objetivas de la geometría. Claro, entonces nos vamos a plantear estas preguntas. ¿Qué relaciones matemáticas se esconden en las formas de la catedral? Y nos vamos a plantear esta pregunta. ¿Pueden contribuir las matemáticas a despertar en nosotros esas resonancias afectivas y sensaciones estéticas? Bueno, pues vamos a ver que estas cosas están muy relacionadas y que sí que en la base de esas sensaciones y estética están las matemáticas. Claro, como buenos matemáticos acudimos al origen y a una de las raíces de nuestra ciencia. En la vida pitagórica de Jámblico dice: la primera esencia es la naturaleza de los números y las proporciones que se extienden a través de todas las cosas, de acuerdo con los cuales todo está armoniosamente dispuesto y convenientemente ordenado. Es decir, en lo primero que nos vamos a fijar es en el número. Para ello, me voy a apoyar en dos elementos muy básicos de lo que puede ser el fondo de lo que vamos a estudiar, y me voy a apoyar en la novela de Guillermo Martínez, es un matemático argentino, Los crímenes de Oxford. De esta novela, Álex de la Iglesia hizo una película del mismo título, y en esta película, en un momento determinado, los personajes mantienen este diálogo. Dice uno: la hermandad de los pitagóricos, el círculo, el pez, si mal no recuerdo, son los primeros números simbólicos de la secta, ¿no es cierto? El tercero es el triángulo y el cuarto es la tetractis. Bueno, pues he elegido de estos cuatro números simbólicos de la hermandad de los pitagóricos, el pez y la tetractis, para visualizarlos en la catedral. Desde luego, círculos y triángulos, el triángulo se refiere al triángulo equilátero, pues también, por supuesto. Estos eran unos símbolos que en la película aparecían al lado de los muertos que iban surgiendo, una serie de crímenes y tal que intentan resolver, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué es la tetractis. Bueno, hablan también ahí de la secta, porque los pitagóricos tenían reglas y normas que les hacían parecer como una especie de secta. El conocimiento era secreto, etc. La tetractis, en otro momento del libro, dice: recuerdo que en su charla, en una conferencia, comparó los puntos de la tetractis con la disposición de los bolos al comienzo del juego. Realmente este dibujo representa la tetractis. La tetractis es matemáticamente la suma de los cuatro primeros números naturales, el 1, el 2, el 3 y el 4, es decir, el 10. El 10 es la tetractis. Para los pitagóricos era un número muy importante y simbólico, y en algunos momentos, en la entrada de la secta o como el conocimiento era secreto, pues hacían un juramento y en ese juramento entraba la tetractis, ¿vale? También es el cuarto número triangular. Los números triangulares son los que tienen forma de triángulo equilátero. El 1, solo 1, estos tres serían, si contamos, este sería el número triangular, el 3, el segundo número triangular, el tercero sería hasta la tercera fila, o sea, el 6, el cuarto es el 10, el quinto sería el 15, y así todos tienen forma de triángulo. Y esto forma parte, para las personas que estén interesadas en estos temas y quieran profundizar, o un profesor que quiera pues hacer alguna cosa en clase con este tipo de contenidos, pues forman parte de lo que se llaman los números poligonales en matemáticas. Los números triangulares son estos de los que estamos hablando, los números cuadrados son los números cuadrados perfectos, el 1, el 4, el 9 son los que tienen raíz cuadrada exacta, lo digo para los que tengan las matemáticas un poco lejanas. Los pentagonales son los que tienen forma de triángulo, hexagonales, etc. Bueno, pues en la Catedral de Burgos
hay tetractis. Son restos pitagóricos que se han mantenido a lo largo de la historia y son el capelo, los cordones y las borlas de los, digamos, escudos de los de la jerarquía de la Iglesia, en este caso obispos o cardenales. Esto inicialmente creo que no estaba regulado, pero desde principios del siglo XX hay unas normas que dicen cuántas filas debe tener las borlas de los escudos de los obispos, cardenales, etc. Y en la catedral pues aparecen muchos. Esto es una cosa simplemente anecdótica, de una cosa muy elemental. En las rejas, en los sepulcros, pues aparecen tetractis. Son los números simbólicamente representados, las bolitas por borlas. Bueno, pues esto es un resto que queda de la antigua hermandad de los pitagóricos y que aparece en la actualidad en muchísimas catedrales, y además esto se usa, la Iglesia lo utiliza actualmente. Incluso en la Catedral de Burgos hay un escudo que tiene cinco líneas, o sea que no sería el 10, sería el número 15 el que está representado aquí, ¿vale? Bueno, esto es una cosa, un plan anecdótico para empezar. El pez, en la novela lo presentan diciendo: vi antes que nada el pez en posición vertical, un dibujo esquemático en tinta negra que parecía hecho a partir de dos paréntesis enfrentados. Los dos paréntesis enfrentados son esta zona geométrica que queda, que es común a las dos circunferencias, estas, o a los dos círculos, pues la zona y la intersección de los dos, pues se le llama el pez, y bueno, tiene otros nombres que ahora nombraremos. Pero lo que es interesante de esto es que tengamos en cuenta que el centro de cada una de las circunferencias es un punto de la otra. Cuando ocurre esto, que el centro de cada una de las dos circunferencias es un punto que pertenece a la otra circunferencia, entonces la zona común se llama la vesica piscis también, o vejiga del pez, porque tiene forma de vejiga de pez, también se llama mandorla o almendra, porque tiene forma de almendra. Esta configuración geométrica, si se estudia, pues se pueden formar aquí unos triángulos que son todos equiláteros, porque sus lados son radios de las circunferencias. Todos estos son radios de las circunferencias y estos, aunque son cuerdas, pues como son, estos son líneas paralelas, pues miden lo mismo, son radios de la circunferencia, con lo cual estos son triángulos equiláteros cuyo lado mide siempre uno, o la unidad de medida, la que sea. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras de una forma muy sencilla en este triángulo rectángulo que se forma aquí, pues la hipotenusa mide uno, este cateto mide un medio, se puede hallar la altura. Y eso vale raíz de 3 partido por 2. Como aquí tenemos dos triángulos equiláteros, pues quiere decir que el cociente entre la distancia esta vertical y la distancia horizontal, entre la altura y la anchura, vamos a decir, de la almendra, es raíz de 3. Este raíz de 3 es un patrón dinámico. Los patrones dinámicos que aparecen en el patrimonio, en el arte, suelen ser números irracionales, es decir, números decimales con infinitas cifras decimales y que no tienen periodo, no tienen un grupo de cifras que se repite periódicamente. Es decir, que no se sabe cuáles son las cifras que continúan y no se conocen todas sus infinitas cifras, como le pasa al número pi. ¿Vale? Bueno, pues de este tipo de patrones vamos a ver, estos son los números que aludía Jámblico antes en su libro de Vida Pitagórica, los números que ordenan y dan sentido a las cosas. Vesica piscis o almendras hay en varios sitios de la Catedral de Burgos. Por ejemplo, en la Capilla de los Condestables, que veremos más adelante, pues aquí hay un friso que, como se puede ver, está formado por circunferencias que determinan vesica piscis. Aquí, pues las circunferencias, estos son el radio, si el radio lo consideramos la unidad de medida, la que sea, da lo mismo, pues entonces tenemos que la altura de este triángulo mide raíz de 3 partido por 2 y la distancia hasta vertical mide raíz de 3. Es decir, es una forma sencilla de visualizar el patrón dinámico raíz cuadrada de 3. Y si nosotros, al ver este friso, pues vemos un sentido
de movimiento, traslaciones de círculos o circunferencias así horizontalmente, pues la zona común que se va repitiendo es siempre raíz de 3. Y siempre que veamos esto, podemos acordarnos que representa el número, el patrón dinámico es raíz de 3. En la catedral hay más vescatistis, precisamente en el altar mayor, en la capilla mayor, este es el altar, pues aparece la vescatistis con el pez. ¿Por qué representarán el pez? Seguro que muchos de ustedes ya lo saben, pero lo explicamos ahora. También en los restos de la antigua catedral románica, pues en este Pantocrátor aparece la vescatistis, ¿vale? Porque en el estilo románico, ahora lo comentaré, también se daba. Este es el frontal de un altar de una de las capillas de la catedral y se ve perfectamente cómo ahí está la vescatistis y el patrón dinámico raíz cuadrada de 3. Bueno, la vescatistis o almendra tiene un simbolismo claro, a nivel religioso, porque era un símbolo utilizado por los primeros cristianos y lo utilizaban a veces una especie de contraseña, entre comillas, para comunicarse. Pero en el estilo románico, por ejemplo, aquí tenemos la vescatistis de San Isidoro de León con el Pantocrátor y esta es de una de las iglesias del románico catalán, concretamente de Taúl. Aparece la vescatistis siempre con el Pantocrátor dentro, ¿vale? Pero además, otro de los simbolismos de la vescatistis es que, si se fijan, la mitad superior de la vescatistis es el origen, la raíz de un arco ojival, digamos, genérico, el más sencillo de todos, sin tener en cuenta pues lo que pueda tener dentro, pues independientemente de los rosetones, etcétera, que pueda albergar, la mitad superior de una vescatistis es un arco ojival. Entonces el triángulo que subyace es un triángulo equilátero, pero hay arcos ojivales que no, el triángulo que hay interior no tiene por qué ser equilátero, pero en la raíz del arco está pues la vescatistis, se puede considerar. Hemos visto un patrón dinámico que era raíz cuadrada de 3, pero hay otros. Hay una parte de las matemáticas sencilla que se llaman los números metálicos y que es donde se pueden encontrar todos estos números. Los números metálicos son la solución positiva de una ecuación de segundo grado que tiene esta forma, x cuadrado menos un número por x menos otro número b igual a 0, siendo estos números, números naturales. Pues si a vale 1 y b vale 1, en la ecuación x cuadrado menos x menos 1 igual a 0, pues su solución positiva es este número, 1 más raíz de 5 partido por 2, que es la proporción áurea. Es la divina proporción, también el número áureo, etc. Si en cambio a vale 2 y b vale 1, pues la solución positiva de la ecuación es el número 1 más raíz de 2, que se denomina el número de plata. Si A vale 2 y B vale 2, pues la solución es el número que se llama de platino, 1 más raíz de 3. Pero volviendo un poco, bueno, y hay otros números, el número de bronce, el número de níquel, etcétera, hay muchísimos números metálicos que salen al resolver esta ecuación, pero también hay otros patrones que no son números metálicos, luego veremos uno. Es decir, que si nos fijamos en esta línea, como la proporción áurea es solución de la ecuación cuando A vale 1 y B vale 1, quiere decir que el número áureo verifica la ecuación, que si lo sustituimos se cumple. Pasando estos dos términos al otro lado, quiere decir que el número de oro al cuadrado es igual al número de oro más 1. Y si multiplicamos en esta igualdad por el número de oro otra vez, pues sale que la potencia al cubo del número de oro es el cuadrado más el mismo, etcétera. Se pueden seguir, es decir, que en general se cumple que toda potencia del número de oro es la suma de las dos potencias anteriores. Es decir, que phi a la 8 pues es phi a la 7 más phi a la 6. Esto lo vamos a guardar para después cuando empecemos a hablar de los ritmos de armonía, ¿vale? Es decir, que el número de oro cumple esta relación, ¿vale? Entonces, porque tengan otra referencia literaria, esta vez literaria,
En la novela El número de Dios, del profesor José Luis Corral, pues hace muchas alusiones a la proporción áurea. Su argumento es una historia de amor entre el constructor de la Catedral de Burgos y de León y una pintora de frescos. Pues en algún momento, bueno, hablan de todo, de la luz, de la proporción áurea y tal. Y en un momento dice, a partir del cuadrado y de la proporción áurea, el número de Dios, construir un edificio se convertía en un ejercicio matemático basado en los números, en la geometría y en la simbología divina. Es decir, que la proporción áurea, y por supuesto históricamente, es uno de los patrones más valorado, que aparece más en los cánones clásicos griegos, etc. Pero bueno, hay otros también, ¿eh? Vamos a hacer una disquisición un poco sobre la proporción áurea, dónde la podemos encontrar, para luego ver en la catedral dónde la podemos ver también. Esto que están viendo es la construcción de un rectángulo áureo. Un rectángulo áureo se construye, la voy a repetir, a partir de un cuadrado, prolongando uno de sus lados, y luego haciendo centro en el punto medio del lado y con este radio, al otro vértice, se proyecta sobre la prolongación, se construye un rectángulo con esos lados y el rectángulo que obtenemos es áureo. ¿Por qué es áureo? Porque al dividir sus dimensiones, la B entre A, las longitudes de sus lados, nos sale el número de oro. ¿Por qué sale el número de oro? Pues lo vamos a comentar un poco. Al dividir B entre A, hemos tomado A como unidad, entonces eso es B. Y fíjense, B es esto que mide un medio, si A vale 1, esto mide la mitad, o sea, un medio, 0,5, y después hay que sumarle esta distancia. Esta distancia, si se fijan en este dibujo, se corresponde con esta longitud de aquí. Si tenemos dos cuadrados de lado 1, así puestos, conseguimos un rectángulo que tiene de lados 2 y 1, y la diagonal es raíz de 5, aplicando el teorema de Pitágoras. Y entonces, esta distancia señalada aquí en el cuadrado, que es la que proyectamos, es la mitad de eso, y es raíz de 5 partido por 2. Entonces, el lado del rectángulo es un medio más raíz de 5 partido por 2, es decir, 1 más raíz de 5 partido por 2, que es el número de oro, ¿vale? Entonces, en la catedral hay muchos rectángulos áureos. Les voy a señalar algunos visualmente, por ejemplo, la tumba del Cid, que se encuentra en el centro justo de la catedral, debajo del cimborrio, es un rectángulo áureo. Y luego, en un esquema de la planta, pueden ver algunos señalados, he señalado algunos que son rectángulos áureos, que son partes de la planta del edificio, ¿vale? Hay muchos más, claro. Aquí se puede ver, por ejemplo, una curiosidad, que es que la parte izquierda de la nave del crucero pues no es perpendicular a la nave central, digamos, ¿eh? Y eso es pues por problemas técnicos que en la construcción de la catedral tuvieron, porque la catedral está situada en la ladera del castillo, entonces tuvieron que tener, claro, problemas. Pero la proporción áurea no solo aparece en el rectángulo áureo de su mismo nombre, sino que también aparece en un pentágono regular. Es decir, si tenemos un pentágono regular y trazamos sus diagonales, se obtiene esta estrella. Esta estrella se llama también el pentalfa, el pentagrama pitagórico, porque era el símbolo que utilizaban los pitagóricos para comunicarse y saber que el otro era pitagórico. Es un símbolo también que se ha conservado en muchísimos monumentos a lo largo de la historia y se ha utilizado como símbolo o logotipo de muchísimas organizaciones. Y pues aquí, por ejemplo, he seleccionado este que está en una pequeña ermita templaria del cañón de Río Lobos en Castilla y León. Y en esta configuración geométrica se cumple que la diagonal del pentágono dividida entre el lado, pues es el número de oro. Y la diagonal del pentágono dividida entre este segmento hasta aquí, desde A hasta C de la diagonal, también es el número de oro. Y el cociente entre esta distancia y esta de aquí, que es el lado de este pentágono invertido que aparece en la zona común, pues también es el número de oro, ¿vale? Este es un polígono estrellado que se obtiene en el pentágono partiendo de uno y dejando uno libre y yendo a los otros, dejando uno libre y yendo a los otros, dejando uno y se obtiene esta, es un polígono estrellado. Bien, en este polígono estrellado
Quiero resaltar este triángulo, que estos son los valores de sus ángulos, 36, el ángulo, digamos, desigual, es un triángulo isósceles, y los otros dos, 72, porque este triángulo aparece mucho en el patrimonio artístico. Se llama el triángulo sublime o áureo, y la relación entre sus lados, los lados iguales y el lado desigual, pues si dividimos uno de los lados desiguales entre el lado, entre la base, perdón, he dicho desiguales, no, uno de los dos lados iguales entre el lado desigual, pues es el número de oro. Este triángulo aparece, en, ya veremos, en varios sitios de la catedral. Pero también el triángulo este sublime aparece si tenemos un decágono inscrito en una circunferencia. Normalmente se dice que la relación entre el radio de la circunferencia circunscrita y el lado del polígono, del triángulo, este cociente, la razón, es también el número de oro, porque este es un triángulo sublime. Es decir, el triángulo sublime no solo está en el pentágono y en la estrella esta pitagórica, sino que también está en el decágono. Y como adelanto de lo que vamos a ver después, les presento que si en vez de ser un decágono fuese un octógono, pues la relación entre el radio de la circunferencia y el lado del octógono inscrito en ella, que está dentro, es este número que se llama la proporción cordobesa, que es un patrón dinámico que no es un número metálico y que fue descubierta a mediados del siglo XX en Córdoba al estudiar la mezquita de Córdoba y sus sucesivas ampliaciones, etc. Y este se llama el triángulo cordobés, porque está originado por la proporción cordobesa. Como luego va a aparecer, pues por eso se lo comento. Pues en la capilla mayor, este es el retablo, la parte de la derecha, el retablo, pues también tiene cinco arcos, que esto es la mitad de un decágono, aquí lo pongo con línea de puntos. Entonces, por lo que acabamos de ver, este triángulo es un triángulo sublime. Es decir, que en la cabecera de la catedral pues aparecen cinco triángulos sublimes en los que la relación entre las proporciones, sus proporciones, el cociente de sus lados, pues es el número de oro. ¿Vale? He puesto además las dimensiones reales para que vean la dificultad inmensa que tenían los constructores para conseguir esta perfección teniendo que manejar estas dimensiones. Porque fíjense los metros que hay aquí, son unas amplitudes pues muy, muy grandes. Pues hemos estudiado algunos patrones de dinámicos y ahora vamos a dar un paso más. Los patrones dinámicos generan ritmos de armonía. ¿Qué son los ritmos de armonía? Pues aquí tenemos una definición de Matilda Guica, un clásico en estos temas. Dice, pensando en las nociones de número, razón y proporción, hemos llegado del modo más natural a la noción de ritmo, periodicidad o recurrencia en el tiempo o en el espacio que fluye orgánicamente de una cadena de acordes o de proporciones. La periodicidad o recurrencia en el tiempo es el ritmo musical y la periodicidad en el espacio es el ritmo arquitectónico, ¿vale? Pues cuando estos ritmos fluyen con acordes y proporciones orgánicas, como si fuesen órganos, pues se obtiene un ritmo armonioso, ¿vale? Bien, pues vamos a ver algunos ritmos de armonía. El más conocido es el ritmo áureo. ¿Cómo se obtiene este ritmo? Pues se obtiene cuando las proporciones van variando siguiendo las potencias del número de oro. ¿Vale? Ya veremos ahora unos ejemplos y les recuerdo que las potencias del número de oro vimos antes que verifican que cualquier potencia es la suma de las dos anteriores y además en este caso esta sucesión de las potencias forma una progresión geométrica, es decir, una sucesión de números que cada uno es igual al anterior multiplicado siempre todos por el mismo número que se llama la razón de la progresión, es decir, aquí cualquier potencia enésima es la anterior, la n-1-ésima, multiplicada por el número de oro, ¿vale? Entonces, fíjense, esta sucesión
tiene propiedades aritméticas o sumativas. La primera, cada término es la suma de los dos anteriores, y también tiene propiedades multiplicativas. Cada término es el anterior multiplicado por uno, siempre el mismo, que es el propio número de oro. Esta sucesión se puede completar con las potencias de exponente entero negativas que aparecen a veces, depende de cómo se quiera utilizar, ¿vale? Este es el modelo ideal de la armonía áurea, que lo vamos a ver ahora en la catedral, en varios sitios, en varios ejemplos. Pero hay un modelo muy conocido, que es el que habitualmente se menciona, que podríamos decir que es un modelo real. Bueno, real es siempre, la realidad siempre es en matemáticas con unas determinadas condiciones iniciales, ¿vale? Este modelo responde al número de parejas de conejos que Fibonacci estudió, si cumplían una serie de condiciones que en un mes maduraban y podían reproducirse, etcétera, cuántos habría en los sucesivos meses. Pues esta sucesión de Fibonacci verifica que cada término es la suma de los dos anteriores, es decir, como en la proporción áurea, como en las potencias de la proporción áurea, cada término es la suma de los dos anteriores, pero aquí, claro, cada término no se obtiene del anterior multiplicándolo por el número de oro, porque son números naturales y no tienen decimales. Entonces, pero fíjense, si dividimos cada término entre el anterior, cada término entre el anterior, resulta que cada vez nos vamos acercando más el resultado al número de oro. Eso en matemáticas se simboliza diciendo que cada término entre el anterior, si el término que ocupa es muy, muy adelante en la sucesión, es decir, si el lugar que ocupa ese término está muy adelante, tiende a infinito, entonces el cociente entre cada término y el anterior se parece mucho al número de oro, que es lo que pasa. Es decir, que asintóticamente, en el infinito, la sucesión de Fibonacci también tiene casi la propiedad esta de ser progresión geométrica. No la tiene, pero asintóticamente en el infinito la tendría, ¿vale? Por eso, implícitamente en la sucesión de Fibonacci aparece el número de oro, ¿vale? Y tiene propiedades sumativas, como la de la sucesión del ritmo de armonía áureo, y multiplicativas, pero asintóticamente, ¿vale? En el infinito. Bien, pues vamos a ver tres ejemplos de ritmos áureos en la catedral, de recintos que varían de forma recurrente con el número de oro y sus potencias. Por ejemplo, esta es la cabecera de la catedral, tal como estaba hacia 1300, porque luego esta capilla radial, esta capilla se rompieron las paredes y aquí se hizo la capilla de los condestables, que veremos luego, que se dice que es una catedral dentro de la catedral. Entonces, inicialmente, bueno, hacia 1300, inicialmente era un poco distinto a esto, según los expertos, pero estas son las capillas radiales. Esta es la capilla mayor, aquí está el retablo, esta es la girola, y esta pared de aquí es las traseras, digamos, que se llama el trasaltar. Pues tiene unos relieves que están recuperados, los han restaurado últimamente y son una maravilla. Bueno, pues en estos pasillos y estos espacios, si nos fijamos, aquí hay 1, 2, 3, 4, lo vimos antes, había 5 arcos y, por lo tanto, se podría pensar que son la mitad de un decágono. Entonces tenemos aquí un decágono. Si construimos el polígono estrellado 10-3, es decir, que empezamos en un vértice y dejamos dos vértices libres y nos vamos al tercero, así obtenemos un decágono estrellado. Bueno, voy a repetirlo otra vez porque va un poco deprisa. Este es el decágono, este es el primer decágono estrellado. Como 10 y 3 son primos entre sí, se recorren todos los vértices y se obtiene esa estrella, ese polígono estrellado. Pero en ese otro decágono que se forma en el interior del primero, pues se vuelve a construir ese decágono estrellado y dentro de él otro decágono, y resulta que los triángulos sublimes que se forman en esta configuración generan una recurrencia. Si esto mide 1, pues esta distancia mide phi, porque esos son eso lo verifican los triángulos sublimes, pues esto mide phi y esto mide phi cuadrado,
esto que mide phi cuadrado va a ser la base de ese otro triángulo y este lado phi cubo. Es decir, que aparecen unas cuantas potencias sucesivas del número de oro. Es decir, se genera un ritmo de armonía áureo que viene dado por unas cuantas potencias del número de oro. Esta es una forma de analizar los ritmos de armonía en las obras de arte que se puede utilizar también en pintura y en la escultura, ¿vale? Para ver, en este caso son triángulos sublimes, en otro caso son otros patrones. Pero fíjense además cómo encaja de la fiabilidad, lo fiel que es la configuración geométrica de estos decágonos con los recintos. Los espacios entre estos dos decágonos anidados, porque están unos dentro, pues constituye la girola. Estos eran las capillas radiales y este último decágono pues es lo que constituye el retablo mayor y la capilla mayor de la catedral. Es decir, que la cabecera de la catedral tiene un ritmo áureo del número de oro. El rosetón del Sarmentán, que le señalo aquí en un plano de la catedral, ¿dónde está? Está en esta entrada, que es por donde se entra cuando uno va a visitar la catedral. Este 27 es este, esto es la cabecera, ¿vale? Esto es la cabecera y esta es la capilla de los condestables. Pues, ahondando un poco en la novela del número de oro, dice Enrique quiso destacar, Enrique es el constructor de las catedrales y es uno de los personajes de la novela. Enrique quiso destacar el gran rosetón de la fachada sur, y ahí que lo convirtiera en un elemento casi exento, rodeado tan solo por sillares carentes de cualquier decoración. A finales de 1235 ordenó que comenzaran a esculpir las piezas de la trama de piedra. Bueno, pues este rosetón, si nos fijamos en su ritmo de armonía, le pasa lo mismo que en la cabecera, porque es el polígono base es un decágono regular y si construimos los decágonos estrellados, pues podemos ver primero cómo estos decágonos estrellados y estas circunferencias delimitan las zonas del rosetón. El rosetón, o sea, la separación entre estas zonas donde se generan estas otras, etcétera, no son al azar, sino que están delimitadas por esta configuración de decágonos estrellados anidados, y el último rosetón, que es decalobulado, o sea, de 10 lóbulos, pues está delimitado por esos decágonos anidados que van unos dentro de otros. Pues aquí pasa lo mismo. Hay unos triángulos sublimes y podemos ver las potencias del número de oro que aparecen y que delimitan las longitudes de distintos elementos del rosetón. ¿Vale? Estos dos, como se puede ver, son ritmos de armonía generados por repetición, variaciones de tamaño conservando formas, ¿vale? Y eso es lo que genera el ritmo de armonía. Y eso es lo que transmite la belleza que nosotros percibimos, claro, ¿vale? El tercer ejemplo del ritmo de armonía áureo es el de la escalera dorada, que tiene unas singularidades especiales. Esta escalera dorada es una de las tres escaleras más representativas del Renacimiento. Fue construida por Diego de Siloé después de estar en Italia unos 3 años, y siempre se dice que esta escalera inspiró la escalera de la ópera de París, la ópera Garnier, y aquí se puede ver que sí que tiene unas ciertas similitudes, inspiraciones en ella, simplemente como anécdota. Tiene influencias de todo el Renacimiento italiano, porque él estuvo allí unos años y además allí hizo cosas y es muy conocido allí. Pues el ritmo de armonía de la escalera está basado en que la escalera es un rectángulo áureo. Y aquí lo que hace no es variar, no, esta figura no va variando, sino que lo que vamos a hacer es descomponerla. Esa es la diferencia con los otros ritmos de armonía, que aquí se obtiene descomponiendo la figura y en el otro lado se obtenía por repetición, ¿vale? Este es el cuadrado que decíamos antes que originaba inicialmente el rectángulo áureo, y esto que queda pues es otro rectángulo áureo. Es decir, que este cuadrado justo en esta línea delimita, y simétricamente este otro, pues
delimita el cuerpo central de la escalera, los escalones del primer cuerpo, pues quedan delimitada su anchura por estos dos cuadrados. Si trazamos las diagonales de todos estos polígonos, esto es un método que se llama el método de las diagonales, pues ahora, si construimos polígonos que tengan algún vértice en las intersecciones de estas diagonales y los lados de esos polígonos son paralelos a estos que tenemos, siempre son polígonos semejantes. Entonces, nos interesan estos. Este de aquí es un rectángulo áureo, esto es un cuadrado, rectángulo áureo, cuadrado, porque son los que intervienen, esto es por haber trazado las diagonales. Bueno, pues este triángulo que se obtiene aquí es un triángulo que se llama el triángulo dorado y se genera por dos rectángulos áureos que tienen esta parte en común. La relación entre la altura y la base del triángulo es phi al cuadrado, o sea, el cuadrado de la proporción áurea. Si ponemos unidades y consideramos la unidad de medida, la anchura del primer cuerpo de escalones, la anchura del pasillo, digamos, pues aparecen aquí unas cuantas potencias del número de oro, ¿vale? Desde la phi a la menos 1, que es 1 partido por phi, luego aparece phi a la 0, que es 1, phi cuadrado, o sea, phi cuadrado y phi al cubo. Aparecen 5 potencias sucesivas. Es decir, que el ritmo de armonía de variación de esta escalera viene dado por 5 potencias sucesivas del número de oro. Las potencias, el exponente no es significativo porque todo depende de la distancia que cojamos como unidad, ¿vale? Pero son 5 potencias, que son unas cuantas, ya claro, ¿vale? Entonces, la escalera dorada tiene un ritmo de armonía áureo. Vamos, ya que estamos hablando continuamente de armonía, que es, pues, una definición de armonía de un poeta leonés, de Antonio Colinas, que en su libro Tres tratados de armonía dice: pasan los tiempos y las culturas, pasan los seres humanos y cambian las ideas que se impusieron como definitivas, a veces con leyes crueles. Pero lo que siempre permanece es ese ritmo o fluir que todo lo rige. Fundir en nuestro presente ese fluir del mundo con nuestro propio fluir es la armonía. Armonía, la raíz de la armonía es la unión de cosas separadas. En este caso, este poeta dice la fusión del fluir del mundo con nuestro propio fluir, pues genera la armonía de nuestra con el mundo. Es decir, que cuando nos fundimos con lo otro, es cuando estamos en armonía y percibimos la armonía. Y esto es lo que pasa también en la catedral, claro. Esto también se puede aprender, ¿eh? Por último, vamos a ver las tres capillas que tienen tres cúpulas caladas, que fueron uno de los valores por los que le dieron a la catedral el título de Patrimonio Mundial, ¿eh? Porque tiene varias cúpulas caladas. Vamos a empezar por la de la presentación. En la capilla de la presentación, lo que quiero que visualicen es... pues que la cúpula, la bóveda es octogonal, aunque la planta es un polígono de cuatro lados. Ya en la capilla de los condestables les visualizaré cómo se puede pasar en matemáticas de un cuadrado a un octógono, de un recinto cuadrado, que la base es cuadrada, a una bóveda que es octogonal. Es con una configuración que se llama el corte sagrado. Pues si en este octógono regular dibujamos el octógono estrellado 8-3, pues obtenemos la estrella que se vislumbra en la bóveda, ¿vale? Este es un polígono estrellado y, en cambio, en el centro de la bóveda, en esta configuración que aparece ahí, pues tenemos que también hay un octógono, pero ahí lo que recorremos el octógono yendo los vértices saltando uno, con lo cual, como 8 y 2... pues 2 es divisor de 8, pues no se obtiene un polígono estrellado recorriendo todos los vértices del octógono. Para recorrerlos tendríamos que acabar un cuadrado y después empezar en uno de los que queden y volver a hacer la misma traza, de manera que obtenemos dos cuadrados, la intersección de dos cuadrados. Esto es una estrella, ¿eh? Pero no es un polígono estrellado como el anterior, ¿vale? Sí que tiene forma de estrella. Esto ahí podríamos hablar mucho de ello en distintos recintos de la catedral y en rosetones. El rosetón de la puerta principal es una estrella de David
que se parte de un hexágono y son dos triángulos equiláteros yuxtapuestos, ¿vale? Al hacer el polígono 6-2, ¿vale? Al ir recorriendo los vértices de 2 en 2, aquí, como es un 8, pues obtenemos 4, ¿vale? Todo esto es larguísimo, claro, y bueno, estáis viendo un poco pues una visión muy gráfica y elemental, ¿vale? La capilla de los condestables también aparece una bóveda octogonal, pero en este caso, bueno, aquí se la pongo en la planta para que vean un poco dónde está situada, la planta es hexagonal, ¿vale? La planta es hexagonal, pero después pasa a una bóveda octogonal. ¿Cómo se pasa del hexágono al octógono? Bueno, pues esta capilla, como tiene tres paredes, mire, tienen tres paredes que dan a la calle, pues aquí, en vez de ser la planta cuadrada o rectangular, pues las paredes ya tienen la inclinación necesaria y no necesitan ahí hacer huecos, digamos. El corte sagrado es el paso de un polígono de cuatro lados, o sea, del cuadrado al octógono. Si el cuadrado tiene del lado 1, entonces la diagonal tiene de longitud raíz de 2, y haciendo centro en cada uno de los vértices y con radio la mitad de la diagonal, obtenemos estos arcos, y uniendo los puntos de intersección de esos arcos con el cuadrado, se obtiene un octógono. Este octógono es un octógono también regular, y además, si el lado del cuadrado es la unidad de medida, entonces el lado del octógono es el inverso, uno partido por el número de plata, ¿vale? Entonces, aquí, como ven, siempre que aparece el cuadrado o el octógono, siempre aparece raíz de 2 de por medio. Siempre que aparece el triángulo, raíz de 3. Y siempre que aparece el pentágono o el decágono, raíz de 5, que son las bases de los patrones, ¿eh? En este caso, pues este es el inverso del número de plata. Claro, aquí lo ven. La planta es hexagonal porque aquí son paredes que dan a la calle. Y en cambio aquí esto que da al interior, pues mediante estas dos trompas, eliminan una parte del lado y se obtiene la planta, o sea, la bóveda, que es octogonal. En la bóveda, si dibujamos el primer octógono estrellado, porque aquí los hay también anidados, pues se obtiene lo que se llama un rectángulo de plata. Si un lado mide 1, el otro 1 más raíz de 2. Y aquí hay 4 rectángulos de plata que están uno vertical, otro horizontal y luego los otros dos con una inclinación de 45 grados, ¿vale? Pero la configuración de la bóveda de la capilla de los condestables entera la vamos a visualizar y luego, como aparece en la del rosetón, en la del cimborrio, pues, y es la última. Bien, pues como ven, estos son el corte sagrado para pasar al octógono regular y después aparecen un octógono regular, aparece un octógono estrellado. En los puntos de intersección de los lados del octógono estrellado aparece este otro octógono y otra vez el octógono estrellado. Si se dan cuenta, son figuras semejantes, pero este octógono está girado respecto de este. Ya verán luego en qué se traduce. Y esto se podría seguir prolongando, iterando, repitiendo las veces que se necesiten. Claro, en la realidad las dimensiones llega un momento que son pequeñas y no, pero eso genera el ritmo. ¿Qué ritmo preside esta variación de formas? Pues como esta bóveda es igual que la del cimborrio, nos vamos a ir al cimborrio y allí se lo explico más detalladamente. Pero fíjense una reflexión para luego darle vueltas en la cabeza. En general, los distintos aspectos del humanismo están conectados todos de manera abstracta. El ritmo es simetría de la poesía y de la música. La simetría es ritmo de la pintura. La poesía es música del lenguaje. La música es pintura animada en el tiempo. La pintura y la arquitectura son música petrificada en el espacio. Y sobre todo la matemática es poesía del universo, pintura abstracta del mundo, música de las esferas, expresión, por tanto, de aquello que los griegos llamaban cosmos o logos y no es otra cosa que el orden racional de las cosas percibido a través del pensamiento abstracto. Las matemáticas tienen la facultad de que de una manera abstracta nos ayudan a percibir, a ver el orden de las cosas, a interpretar la realidad, lo que los griegos llamaban el cosmos. Y Pitágoras decía que era la música de las esferas. Bueno, pues por último, el cimborrio es esta bóveda.
está en el centro de la catedral, es el centro cosmológico de la catedral, ahí justo está el sepulcro del Cid, pues tiene esta forma octogonal apoyado en cuatro columnas, es decir, que la planta es cuadrada y en cambio la bóveda es octogonal. Para que viesen detalles, esta es una bóveda calada que es inigualable. Además es plana. ¿En qué sentido les digo que es plana? Pues que arriba no tiene como, yo qué sé, la cúpula de Florencia de la catedral, de Brunelleschi, que arriba pues tiene forma más o menos esférica o curva y tal. Este no, esta es plana, ¿vale? Es un prisma octogonal, aquí están las dimensiones, que tiene más de 33 metros de altura, contando las torrecillas estas, que tienen más de 12 metros. Y estos son los cuerpos, son tres cuerpos con unas balconadas, es de estilo renacentista, y fue edificado después de que se cayera el primitivo cimborrio, que debía de ser parecido a las agujas. De las agujas no os voy a hablar porque es muy poco tiempo, pero si tienen interés, pues para otra vez. ¿Cuál es el modelo geométrico del cimborrio? Pues primero el corte sagrado, claro, que nos permite pasar del 4 al 8, ¿vale? Entonces, estas son las trompas, las pechinas son para bóvedas curvas y estas son bóvedas rectilíneas, octogonal. Este octógono es el mismo que el otro, lo que pasa es que está arriba en la bóveda, se genera el primer octógono estrellado, del siguiente octógono estrellado, del siguiente octógono regular, el siguiente estrellado, y así se podría repetir indefinidamente, ¿vale? ¿Y cuál es el ritmo aquí? Pues este es el modelo geométrico del cimborrio, es esto mismo aquí. ¿Qué peculiaridades tiene? ¿Cuál es su ritmo? Bueno, pues los lados de los octógonos regulares son este lado, EF, OP sub 1, este otro, LA sub 1, Z, este otro, etc. Si se dan cuenta, no tienen los lados paralelos los octógonos regulares, están girados, cada vez van girando un poco. Bueno, pues si el lado del grande es 1, pues se forma una progresión geométrica cuya razón es el cociente entre dos patrones dinámicos, la proporción cordobesa que aparecía en el octógono, ¿vale? Y el número de plata. Y esto se llama un enlace orgánico de los dos. Aparecen enlazados y eso incrementa las sensaciones, ¿vale? Los octógonos estrellados anidados, que son pues EB, o sea, este es el lado, EB, este es el primer lado de octógonos estrellados, el segundo es OR, pues este de aquí, etcétera, pues forman una progresión geométrica también de la misma razón, lo que pasa es que en vez de empezar en la unidad, empieza en el número de plata. Y aparecen la proporción cordobesa y luego ya multiplicando por este cociente partido por tecta, pues van apareciendo las distintas longitudes de los lados de los octógonos estrellados. La razón se denomina un enlace orgánico o concatenación. Y cuando aparece esto, dos enlaces combinados, eso incrementa las sensaciones que el artista intentaba transmitirnos. ¿Qué sensaciones o efectos estéticos tiene esto? Bueno, pues yo creo que estos igual son pocos y todo. Movimiento, de giro, de simetría, es envolvente, dinámico, las líneas, es un ritmo armonioso singular, que es este que hemos descrito aquí, que es el cociente de los dos patrones, y tiene una belleza y estética propias. Los expertos historiadores dicen que el cimborrio tiene ecos mudéjares. Y es verdad, más claro, la proporción cordobesa pues del arte islámico aparece aquí y define parte de los ritmos. Para que vean la complejidad de este ritmo del cimborrio, este es uno de los códices de Leonardo da Vinci en el que estudia las basílicas y las ampliaciones simétricas y en él aparece esta configuración. Y esta configuración, pues ya lo ven, es interesante, muy interesante, pero comparada con esta otra, que es la del cimborrio, pues la verdad es que es interesante, pero no tiene la riqueza de esta. En este caso,
La progresión que haya, que interviene es de razón el número de plata solamente. Y en este caso es el cociente de los dos, del número de plata y de la proporción cordobesa, por eso esa riqueza y esa espectacularidad, ¿vale? Simón de Colonia es el que hizo la bóveda de la Capilla de los Condestables y Juan de Vallejo el cimborrio. En definitiva, y termino con unas reflexiones, una mística de los números sutil y poderosa recorre y determina la contextura de las catedrales góticas. En todas las proporciones se teje un juego de números de razones invisibles. Aquí están algunos de ellos, las distintas que hemos visto. Y ya para terminar, otra reflexión. Dice, ¿qué nos hace reaccionar cuando observamos una obra arquitectónica y sentimos su belleza? ¿Las formas y volúmenes en nuestra retina? Evidentemente debe ser eso, pues así es como la examinan nuestros mecanismos mentales de análisis. Pero la complejidad del procesamiento nos hace sentir que no estamos observando meramente una forma tridimensional, estamos respondiendo a algún género de significación interior de la obra arquitectónica, una noción multidimensional tan compleja que no podemos describirla conscientemente. En realidad pueden pasar años antes de que alguien sienta que ha penetrado en la significación central de una obra. Fíjense qué profundidad, o sea que hay que profundizar para intentar descubrir la significación interior de la obra, no solamente las formas, ¿vale? Bueno, en este libro hay muchas más cosas de las que yo he contado, que es un libro que hemos escrito hace poco, y aquí se quiere hacer en la contraportada. Lo que quiero mencionar es que el patrimonio histórico artístico, tangible y palpable, tiene a su lado un patrimonio matemático invisible e intangible, que está oculto, y que es capaz de despertar en el espectador esas resonancias afectivas y lógicas para disfrutar de emociones y sensaciones de armonía y belleza. Y que este patrimonio matemático, que hasta ahora está poco conocido en profundidad, cuando no olvidado o ignorado, pues nos permite admirar el patrimonio histórico-artístico de una manera distinta, disfrutando de una verdadera sinfonía matemática silenciosa, llena de acordes, los patrones de ritmos, las progresiones y de movimientos armoniosos que confluyen en una especie de sinfonía. Y nada más. Muchas gracias. Si tienen alguna cuestión, ahí les dejo mi correo para que me comenten lo que sea. Teresa, cuando quieras. Pues como dicen algunos en el chat, nos has dejado sin palabras. Yo tenía que coger apuntes casi, menos mal que se ha quedado grabado, porque yo voy a tener que coger apuntes de todo lo que has explicado. Ahora vamos a ver la Catedral de Burgos desde otro punto de vista. Vamos a ir directamente a las preguntas, Constantino, vale, porque sí, es la hora, efectivamente, y no quiero que la gente se quede con dudas. Que me retrasa un poquillo. De vale. Ana, tiene una pregunta, y es que dice, todas estas armonías, proporciones, derivan de la matemática pitagórica y la geometría euclidiana, muy en sintonía con nuestra cultura mediterránea. ¿Se ha hecho algún estudio de edificios musulmanes o asiáticos basándose en otro tipo de matemática o patrones geométricos? Bueno, tal vez la musulmana bebe mucho también de la mediterránea, pero, por ejemplo, de los asiáticos, ¿se basan en otro tipo de matemática? Pues de asiáticos del Extremo Oriente no lo sé, la verdad. Pero desde luego en el arte islámico sí que, como eran unos verdaderos maestros de la geometría, y además ellos, como no hacían figuras, sino que hacían, no, o sea, no hacían imágenes, sino que todo lo representaban geométricamente, pues el tema de las cerías y toda la riqueza ornamental y artística del arte musulmán, pero están, sobre todo el octógono es muy del arte islámico, desde luego. Entonces ahí aparecen todas estas progresiones y la proporción cordobesa, por supuesto, también, claro. El rectángulo cordobés es un rectángulo igual menos esbelto, entre comillas, es otra estética, claro. Y un poco la relación entre la base y la altura, pues es un número un poco más pequeño, con lo cual parece un poco más rechoncho. Pero en la mezquita de Córdoba, pues las sucesivas ampliaciones, la capilla del...
del menhir, no, sino del, vamos, del califa, etcétera, el oratorio, todo eso mantiene las proporciones y está el número de la proporción cordobesa, sí, sí. Pero entonces, esa geometría que no forma parte de esa influencia, no sé, llamémoslo romana o, bueno, del Mediterráneo, vayámonos a China, por ejemplo, ¿siguen esas proporciones también? O sea, ¿la matemática es universal hasta en la arquitectura, independientemente de la cultura? Por supuesto, que sí, sí, eso está en la base. Y cuando veamos el cimborrio, por favor, que se vea que ahí hay, aunque estemos en un edificio cristiano, ahí está la cultura islámica también. Es una especie de fusión entre culturas a través de lo que matemáticamente denominamos los patrones dinámicos y los ritmos de armonía. La verdad es que sí, es como comentabas antes, ¿no? La belleza es indiscutible y tiene que ver con la captación que tenemos instintivamente como ser humano, ¿no? Vemos la armonía, la belleza y la proporción y es una representación antrópica de la belleza de la naturaleza. Voy a seguir con más preguntas de José, que quiere saber si actualmente en la construcción actual se sigue utilizando estos simbolismos matemáticos o esta geometría matemática. Yo diría que sí, pero dime tú. Y lo que pasa es que ahora también se utilizan otros cánones. Ahora hay ritmos de armonía que están basados aparentemente en desorden. Por ejemplo, pues hay edificios del patrimonio que tienen como mosaicos que parecen irregulares, que no siguen un orden, pues porque, claro, los gustos y las épocas influyen. Pero sí, estudiándolo todo matemáticamente, debajo está el patrimonio matemático, está claro. Y una pregunta muy bonita de Paz, que quiere saber si el ritmo espacial de la catedral podría ser transcrito a ritmo de armonía musical. Es decir, quiere saber si la catedral de Burgos, su geometría, suena. Bueno, la catedral no lo sé, pero desde luego hay composiciones, desde el Renacimiento, cuando Luca Pacioli publicó De la Divina Proporción e hizo públicos todo lo relacionado con la proporción áurea, hay composiciones musicales que siguen las pautas de la proporción áurea hasta el siglo XX. Sí, 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 hay motetes del Renacimiento, composiciones del siglo XX, y hay autores que han experimentado, pero clásicos ya, sí, sí. O sea que sí, sí, la proporción áurea también está en la música, desde luego. Bueno, pues una última pregunta de Federico, que quiere saber si el libro que has citado está en venta. Sí, se vende en las librerías de Burgos y en la librería, o sea, en la tienda de recuerdos de la catedral, pues también está allí a la venta, junto con otro que publicamos hace unos 10 o 15 años, que va por la tercera edición y que se titula Matemáticas en la Catedral de Burgos, que tiene un enfoque didáctico de muchas actividades y muchas propuestas para trabajar estas cosas sencillas con alumnos de secundaria o de bachillerato. Bueno, pues nada, nos lo apuntamos para pedírselo a los Reyes Magos. Constantino, vamos a tener que dejarlo aquí. Recordar a todos los asistentes que se han perdido algo, si quieren volver a escucharlo, porque efectivamente es muchísima información y hay que casi tomar apuntes, se ha quedado grabado y quedará alojado en nuestra página web, en la de Hispania Nostra, hispanianostra.org. Constantino, darte las gracias por haberlo nos explicado, habernos dejado con la boca abierta y habernos adentrado en el mundo de las matemáticas, que a veces resulta tan casi como tan arisco al mundo, pero ahí está, forman visualmente la belleza en muchos aspectos, como has comentado, arquitectura, música, etcétera. Y a los asistentes, muchísimas gracias por estar una tarde más en Hispania Nostra contigo en casa. Recordaros que la semana que viene tenemos otra conferencia de otro tema diferente, esta vez con Aurelio, nuestro delegado en Cantabria. Y, dicho esto, pues Constantino, asistentes, pues, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Me alegro. Muy buenas tardes. Muy bien. Vale. Hasta luego. Adiós.